Llegamos hasta la ciudad de Concordia para compartir las jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias. Desde hace 6 años son organizadas por la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Esta actividad acerca a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria las distintas actividades experimentales en las áreas de física, química, biología y matemática. Durante los 3 días de las jornadas, los alumnos realizan diversos trabajos en los distintos laboratorios de la facultad para aprender experimentando. También en la planta piloto de la facultad desarrollan distintas actividades, entre ellas la elaboración de galletitas. Está dirigida a las escuelas secundarias con el fin de incentivar a los alumnos del secundario, incentivarle el interés por las ciencias. Normalmente se hace una encuesta cuando comienzan los chicos en el ingreso de cómo se han enterado o cómo han tomado interés por seguir las carreras que ofrecemos, y suele aparecer en esas encuestas el hecho de haber participado en las jornadas abiertas a las ciencias. La idea de participar de las jornadas de Puertas Abiertas es precisamente poder acercar a los chicos a lo que son las materias afines con nuestras prácticas. Nosotros también en la escuela contamos con una planta en la cual hacemos elaboraciones, por eso ellos por ahí se sintieron familiarizados con esta idea y propuesta. Y también es acercarlos un poco al mundo de la universidad, en este caso nuestro curso, el séptimo, el año que viene ya va a transitar por ese trayecto como universitario, entonces es parte de la formación el aprender haciendo, el participar de todas estas posibilidades. A mí me parece muy bueno porque estando en la secundaria es como que todavía no sabemos lo que es ir a una facultad, lo que es ver, lo que es cursar, lo que es tan grande todo a comparación de la secundaria. Por eso está bueno tener estas visitas para ver realmente lo que es y lo que vamos a tener que hacer durante, bueno, más adelante, ¿no? La gente que no está medianamente decidida, qué sé yo, le puede venir esto, uy, dice, esto está buenísimo y vienen acá, se enganchan. Estos viajes de la secundaria acá y que la escuela misma nos traiga a ver, eso está bueno, porque a veces uno no lo hace por sus propios medios. Comenzamos yendo al laboratorio, estuvimos viendo los procesos termodinámicos. Y ahí nos mostraron el funcionamiento del refrigerador. La docente que estuvo ahí con los chicos estaba agradecida por lo interesados que estaban los alumnos. Preguntaron, muy interesante, observaron todo, la verdad que logré lo que yo quería, que era que vean algo que en la escuela lamentablemente no lo vamos a poder ver. Tuvimos una clase de matemáticas y bueno, nos enseñaron a usar el programa GeoGebra para hacer funciones lineales, cuadráticas. Y bueno, estuvo bueno porque en nuestra escuela no tenemos esa posibilidad de aprender así, de esa manera. Era uno con una computadora y bueno, nos iban explicando paso por paso y bueno, estuvo bueno, era algo que nunca hicimos. Estuve mirando por los microscopios un par de experimentos que ya tenían ahí dentro del laboratorio, cultivos de microbios. En el laboratorio se medían, por ejemplo, los distintos cultivos que se hacen de hongos, que puede ser el moho, después de las bacterias. A mí me encantó venir a la facultad a la jornada de Puertas Abiertas porque pudo aclarar algunas cosas y en general, como la microbiología, el comportamiento de los microorganismos, las bacterias y los virus en los alimentos. Cómo se arma un caldo cultivo para que se activen, esas cosas que está bueno verlas. Nosotros, si bien tenemos laboratorio, todo lo que es microbiología no se da como materia, entonces los chicos no lo pueden ver. De esta manera ellos pudieron observar lo que es el laboratorio, observar los microorganismos y después sí recorrer la planta un poco también para la comparación de aquello, que lo que ellos tienen en la escuela vean que también está acá en la facultad, que ellos están aprendiendo a manejar herramientas que están, digamos, que son cotidianas en las industrias. Nosotros en nuestra escuela tenemos el equipamiento, tenemos microscopios, tenemos nuestro laboratorio bien equipado con gas, con todo, pero nos hace falta lo último, que no me acuerdo qué nombre tenía esa última parte, que es para poder desarrollar todas esas clases de experimentos. Que al no tener autoclave y no poder esterilizar, no puedes hacer medios de cultivo, eso es lo principal que nos estaba faltando. Lo demás se podía medianamente llegar a conseguir. Me pareció interesante y es la parte que quizás faltaba para complementar la materia.
se está terminando de hacer unas pepas que nos pusimos a hacer en la parte de la panadería, digamos, de acá de la industria, así que bueno, estamos esperando que salga del horno. Yo creo que a través de la investigación ellos van a poder llegar al mismo resultado, es la idea, a poder llegar a la formulación, que están celosas la guardan. Vamos a hacer la versión con dulce de zapallo, porque allá a raíz que producimos el zapallo, después lo industrializamos. Entonces tenemos zapallo en almíbar, zapallo en pan, mermelada de zapallo. Muchas gracias a la facultad por brindar la posibilidad a todos los estudiantes de participar de esta jornada muy interesante y muy educativa.